Bueno, la función parte entera coge cualquier número y coge el número entero menor que él. Por ejemplo, la parte entera de 2,3 es 2. Pero la parte entera de menos 3,4 no es menos 3, es menos 4. El número que está por debajo de él. Entonces, si yo quisiera hacer una tabla, y yo pusiera estos números, 1,2, 1,6, 2,2, 2,6, 3. Me quedaría una cosa así. Para 0, parte entera es 0. 0,2, 0. 0,6, 0. 1, 1. 1,2, 1, 1,6, 1, 2, 2, 2,2, 2, 2,6, 2, 3. Para 0 sería 0, para 0,2 sería 0, para 0,6. Para todos los que sean hasta aquí, es 0, pero ya aquí salta el 1. Ahora, todos los que empiecen en 1, la parte entera es 1, hasta que llega justo al 2. Siguiente, sube y al 3. Pero ojo, cuidado, lo que te he dicho aquí. Si son números negativos, la parte entera es la que pilla por debajo. De menos 0,2 es menos 1. De menos 0,4 es menos 1. Y así, de menos 1, menos 1, pero de menos 1,1 ya es menos 2. O sea, menos 0,2 sería menos 1. Menos 0,4 menos 1. Y así. Pasa que aquí el huequecito estaría en menos 1, en menos 1. Es un escalón. Escalón, escalón, escalón. Uy.